Todo el tiempo hacemos explicaciones. Cada vez que respondemos una pregunta o contamos algo que nos pasó, estamos haciendo una explicación. Y no porque lo hagamos todo el tiempo significa que lo hacemos bien o que no podríamos hacerlo mucho mejor. En este video vamos a hablar de tres causas por las que fallan las explicaciones, para que estén conscientes de ellas y puedan evitar que les pasen a ustedes. Para hacer este video me basé en The Art of Explanation o El Arte de Explicar, que es una guía para aprender a explicar ideas, productos o servicios de una manera fácil de entender, de Lily Fever, fundador de Common Craft, empresa de consultoría especializada en crear explicaciones en video. Reconocidos por crear explicaciones claras para ideas complejas cuando eran nuevas, como Dropbox, Google Docs y Twitter. Comencemos con la primera causa por la que falla una explicación. Quiero que te imagines que vas a tomar tu primera clase de química en toda tu vida y tu maestro cuenta con un doctorado en ciencias en química y tiene más de 20 años haciendo investigación sobre nanotubos de carbono. Ahora, tú podrías decir, qué bueno que mi maestro sepa tanto del tema que me va a enseñar. Y sí y no. Si bien es importante que tu maestro tenga dominio del tema que te va a enseñar, cuando sabe demasiado del tema existe el riesgo de que se le olvide lo que es no saber algo. Esta situación es conocida como la maldición del conocimiento, que consiste en falta de empatía entre la persona que hace la explicación hacia la persona que recibe la explicación. Y si no puedes ponerte en los zapatos de tu audiencia, existe el riesgo de que creas que te entendieron todo, cuando en realidad no entendieron nada. Teacher, can you explain again, please? The answer is no. Next time, apply yourself. La segunda causa por la que falla una explicación es utilizar palabras que lastiman. Imagínate que trabajas en una agencia de marketing digital y le explicas lo que haces a otra persona que no sabe nada del tema. Soy un especialista en optimización de motores de búsqueda. Básicamente, analizo e implemento cambios en sitios web para que estén optimizados para los motores de búsqueda y maximizar el tráfico y las conversiones de un sitio web. Entonces trabajas en un taller con motores. No, Google es un motor de búsqueda y mi trabajo es que las páginas de internet salgan hasta arriba cuando buscas algo relacionado a la página en Google. Como puede que en tu trabajo utilices términos técnicos de tu profesión todo el tiempo, se te olvida que la mayoría de la gente fuera de tu trabajo no va a entender varias de esas palabras. Basta con una palabra o frase desconocida para que nuestra explicación falle por completo y no logremos nuestro objetivo. Y estos problemas también aplican para explicaciones escritas, como en un menú de restaurante. Disculpe, joven, ¿qué es un envuelto de tortilla de polvo de trigo blanco con carne seca y martajada con chiles de estación y jitomates Herilum? Son burritos de machaca y salsa de jitomate. Ok. Si tienes un restaurante y crees que es bueno tener nombres complicados para los platillos, piénsalo dos veces. Según OpenTable, el 79% de los comensales sienten que los menús pueden llegar a ser excesivamente confusos. Y un cliente confundido no es un cliente feliz. La última causa que vamos a ver por la que falla una explicación es falta de entendimiento. Hay una frase de Albert Einstein que dice, si no puedes explicarlo de forma simple, entonces no lo entiendes suficientemente bien. Veamos el ejemplo de cómo hacer quesadillas. Lo primero que tenemos que hacer para hacer unas quesadillas es prender la estufa y cuando ya esté caliente, pero no tan caliente, el sartén, vamos a poner unas tortillas y cuando pase un tiempo le vamos a poner... ¿lleva o no lleva queso? Cuando intentas explicar algo que tú no entiendes bien, es como darle indicaciones a alguien para llegar a un lugar al que tú nunca has ido. Por esta razón, una de las mejores formas de aprender algo es explicarlo a alguien más. Esta técnica de estudio es conocida como la técnica Feynman, inspirada en Richard Feynman, ganador del Premio Nobel de Física, conocido también como el gran explicador, por su habilidad de explicar temas sumamente complejos de una manera muy simple, que todos podían entender. Cuando pones en práctica la técnica Feynman, te puedes dar cuenta de dos cosas. ¿Qué es lo que entiendes bien? Y quizá aún más importante, ¿qué es lo que todavía no entiendes bien? De esa manera te puedes dar cuenta en qué áreas te tienes que enfocar más para estudiar el tema. Bueno amigos, estas son tres causas por las que fallan las explicaciones. Para que no fallen tus explicaciones, recuerda primero ponerte en los zapatos de tu audiencia. Elige muy bien las palabras que vas a usar para que no haya ninguna que le haga daño a tu explicación. Y asegúrate de que entiendas con mucha profundidad el tema que quieres explicar. Este libro me ha servido mucho a mí y te lo recomiendo ampliamente si tu trabajo también depende de hacer explicaciones claras, como dar clases o hacer videos de explicaciones en YouTube.
Si te gustó este video, te agradeceré mucho que le des me gusta y cuéntame en los comentarios cuándo te ha salido mal una explicación o cuándo has recibido una explicación difícil de entender. Si quieres seguir recibiendo este tipo de videos, no olvides suscribirte. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.